Hola amigos, hoy voy a trabajar este acebuche. Voy a proceder a hacerle una pequeña poda de algunas ramas que tengo que quitarle, algunos tronquillos que están saliendo que en sitios que no deben. Y bueno, este acebuche lleva conmigo ya un par de años y no le he trabajado nunca, nada más que le he dejado que tire, y hoy voy a proceder a cortarle, a hacerle una pequeña poda, nada más que una poda, no voy a ni alambrar ni nada, nada más que podar las ramas para que empiece a ramificar, hacer una segunda ramificación como ya he hecho, he empezado a hacer por aquí arriba, ya, aquí arriba, que ya he empezado a tener una segunda ramificación, pero bueno, las ramas principales tienen nada más que una primera, entonces queremos que vaya ramificando, empiece a ramificar más. Voy a empezar a hacerle la poda. Le vamos a cortar aquellas ramas que lo necesiten o que creamos nosotros que creamos que lo necesitan. Por ejemplo, esta la vamos a cortar dejando siempre en la punta. Vamos a cortarla por el brote que nos interese que tire. Si queremos que tire para adentro, para atrás, cortaremos un brote que así. Vamos a cortar por aquí esta rama, esta por aquí, esta que viene para adelante, que hay un plano frontal, la vamos a cortar ahí. Esta que puede ser una trasera, la vamos a cortar aquí para que empiece ya. Esta puede ser trasera, aquí tiene una, aquí tiene otra. Esta nos sobra, pues tiene aquí esta que nos interesa más, un poquito más baja, pero está mejor. Y los chuponcillos, porque de todo sabido que las oleas, tanto el olivo como la acebuche, saca brote de la madera vieja muy, muy bien. Entonces igual no nos interesa que nos saque. Esta hay que bajarla, debería ponerle un tensor y bajársela ya un poco. Cortarla aquí un poquito más, esta por ejemplo. Eso está bien. Cortar las ramas que salen para arriba, las que salen directamente para abajo. Esta no me viene bien ahí, se cruza, si se cruza no nos interesa. He dicho que no iba a alambrar, pero estas tengo que alambrarlas, al menos ponerle un tensor para que bajen y tiren para abajo. Esta ahí. Es un pequeño trabajo de mantenimiento más que otra cosa. Ahí, ahí. Una cosa muy sencilla, un trabajo muy, muy sencillo, muy rápido, pero necesario. Entonces tenemos que bajar. Esta también y esta también. Podemos ponerle un tensor o ponerle un alambre. Si tengo un alambre adecuado. Si no, le pondré unos tensores y ya está. ¿Vale? Esto de aquí, atrás, no me gusta, y tampoco este, sí, este,
Vale. Bueno, pues poco más o menos. Así, los que salen para arriba y las que salen para abajo fuera. Brote chico, que si lo dejas coge mucha fuerza, consume los nutrientes del árbol y no nos beneficia para nada. Voy a tener que poner otro porque uno poco. Ahora sí. Esta también tengo que bajarla un poco. Para esta, vamos a utilizar este. Lo vamos a anclar aquí. No, aquí en este. Lo vamos a anclar en esta rama. Este es el primer trabajo que le hago
hasta este buche. Este diseño. Haremos ahora y ya lo cortaremos más adelante. Bueno, pues todo, prácticamente esto es todo lo que había que hacerle a este árbol. Un pequeño trabajo de diseño, más que de diseño, de podado, para que empiece a ramificar más fino, empiece con una segunda ramificación y poco a poco vaya formándose en un bonsai. De momento es un proyecto o un prototipo, como queramos decirlo. Bueno, por el momento eso es todo, amigos. Aquí os dejo este pequeño trabajito de este acebuche, como podéis ver. Le hemos quitado algunas ramas que ya le iban sobrando y aunque he dicho que no iba a alambrarle, pero al final, bueno, hay que esta rama hay que empezar a controlarlas porque ya están bastante lignificadas, bastante fuertes y nos interesa que me interesa frenarle un poquito el crecimiento y dejar que tire por otra rama. Aquí fuera. Así que ahora está muy feo, porque está muy feo entre unas cosas y otras, pero bueno, con el tiempo parecerá otra cosa. Dejaremos que desarrolle este invierno, que tire lo que pueda antes de que pare, que ya va a parar ya mismo, y poco a poco. Bueno, amigos, eso es todo. Nos vamos viendo.